ser tu novia. Es más, acepto darte un beso. ¡Monchita! ¿Qué haces, Monchita? No, no nada, Tita. Estás mintiendo. No, Tita, me estaba peinando. Es hora de tu lección de urbanidad. Sí, Tita. Hoy empezaremos con un nuevo tema que toda jovencita de bien debe aprender. ¿Qué planeta vamos a hacer para tener las joyas? Sí, ya lo sé. ¡Hugo! Me alegra que haya llegado en este preciso momento. ¿Por qué, señorita Ramona? Porque estamos iniciando nuestra lección diaria de urbanidad y me encantaría que mi sobrina practicara con usted algunos consejos que vienen en este libro que acabo de comprar. Es que yo solo pasaba por aquí, pero ya me acordé que mi mamá me pidió que no me quedara. No hay excusa, jovencito. La educación no espera. Así que si no quiere tener problemas conmigo, más vale que tome esta lección. ¿Entendió? Sí, señorita. Monchita, empiecen a leer la lección 1 y pongan mucha atención porque lo tendrán que hacer al pie de la letra. Mientras tanto, yo prepararé el té. Con permiso. No, Monchita, yo no me quiero quedar. Me quiero ir a ver a Rodrigo. Entonces prefieres tener problemas en la escuela. Puede que hasta mi tita te expulse. Está bien. Hechizos para comportarse bien en la primera cita de amor. ¿La besa en los labios? Ni loco voy a hacer eso, Monchita, ¿eh? ¡Tita! Dice Hugo que no hará nada de lo que dice el libro. Mire, Hugo, no sé qué educación reciba usted en su casa, pero aquí debe practicar todo el conocimiento que lo hará un hombre de bien, de provecho. Es que, señorita... No me replique. Usted hace todo lo que dice el libro. Ya está listo el té. Voy a la tienda por unas galletitas de avena. Pero en cuanto regrese, me representarán la primera lección. ¿Entendieron? Ay, sí, Tita, como tú mandes y ordenes. ¿Ya viste a mi tita, Hugo? Y cuando ella dice se hace, es porque se hace. Ya terminé, Tita. ¿Ya podemos practicar la lección? Sí, Monchita. Me da gusto observar tu prontitud. Adelante. Vamos, Hugo. Si se te olvida algo, yo te ayudo. Para que este hechizo resulte, el hombre debe tomar a la mujer amada de la cintura. La jala hacia él. Ahora el beso, Hugo. Te falta darme el beso en los labios. Y después, la besa en los labios. ¡Momento! ¿Es esta? Pero si solo hicimos lo que tú ordenaste, Tita. Solo leímos la lección 1. ¿Cómo dar el primer beso? ¡Tita! ¡Tita! ¡Ya me subo, por favor!